¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Liga Es Mundial, programa ya número 17. Esto no para, Danae. Ya me siento, como decíamos ayer, como el hámster dando vueltas en la rueda. Pero lo cierto es que hay recompensa, ¿no? Después de cada esfuerzo siempre hay un poquito de agua y un poquito de comida para aprovecharlo en forma de fútbol. Tengo que decir que ayer pinché otra vez en mi pronóstico. O sea, estoy dando vergüenza ajena. Uno no esperaba esos penaltis de Japón tan mal lanzados. Yo no contaba con eso, pero a fin y a la postre fue Croacia quien pasó. Danae, te veo muy sonriente. ¿Qué pasa? Yo no iba a decir nada. Sí, ibas a decir. Bueno, ya estamos aquí, que hoy es festivo. La gente decía... ¿Ah, sí? ¿Es festivo hoy? La gente decía, claro, la gente decía, estos no van a venir. Aquí estamos, sí, pero... Nosotros no fallamos, porque hoy no es festivo. Hoy va a ser, esperemos, una fiesta, ¿no? Eso sí. La del partido de España frente a Marruecos. Vamos con el menú que tenemos hoy por delante, de lo que os vamos a contar. Vamos a focalizar, evidentemente, en este choque, en este España-Marruecos y la figura de Bono, el portero del Sevilla, al que conocemos bien y que es, evidentemente, uno de los pilares de esta selección. Un compañero de Bono es José Ángel Carbona, el central del Sevilla, que ha irrumpido en la Liga Santander con mucha fuerza, y Adrián Blanco nos trae su perfil en TVO en 2026. Y hoy también repaso la Liga Smartbank con Jaume Naveira, lo más destacado que sucedió este fin de semana. Y ojo, que hoy, sí, mira. ¿Cuántos tenemos? 4 balones. 4 para vosotros. Y la gente dirá, uy, me siento en el sofá y ya me los traerán a mi dirección. No, hombre, hay que trabajar un poco. Un poquito. Ahí lo tenéis, las instrucciones. Hashtag La Liga EM17 en el perfil de La Liga. Y podéis ganar estos balones. Y hoy, además, es que estamos que los regalamos. También 4 balones cosas... de Puma. Y además... Cogéis vuestro móvil. Este es un supermóvil. Vivo, es el Vivo, que hace unos fotones que no veas. Hoy también podéis ganar la camiseta de vuestro equipo. Y para eso es tan sencillo como también que entréis en las redes de La Liga, utilicéis el hashtag y os hagáis una foto un poco que explique cómo creéis que va a ser este España-Marruecos. O sea, Alberto, ¿que tú crees que va a ser un partido que igualado? Pues te haces tu foto en plan... Sí. O sea, nervios, tensión. ¿Que va a ser un partido...? No quiero mirar. Además, habrá prórroga. Bueno, ayer eso lo clavaste. Lo clavé. Ayer Alberto dijo, habrá prórroga y penaltis. Lo clavé, pero tengo que decir que soy nefasto con los pronósticos, ya lo sabéis. Bueno. Cogí el argumento de nuestro amigo Jaume Naveira, que por cierto hoy viene, ¿sí?, que él fue quien vaticinó que habría prórroga y bueno, penaltis. Por tanto, mi único acierto en este Mundial ha sido una copiada espectacular a Jaume Naveira, ya me perdonará mi buen amigo Jaume. Vamos, ya todo el mundo sabe lo que puede ganar, tenéis hoy regalazos. Y antes quiero saber pues lo de ayer, cómo te quedaste, ¿no? Porque tú veías, ¿no?, que había igualdad en ese Croacia-Japón, hubo emoción, pero es eso, los penaltis, Japón pues falló, lo que no se puede. Sí, no se puede fallar. De hecho, hasta el minuto 65 o algo así, me parecía el mejor partido de cruces de este Mundial. Es que se lo dijimos a Sergio, ahora iremos con él. El más igualado, claro, con una Japón sensacional, con un Ritsu Doan que estuvo fantástico, con un Maeda, el delantero japonés, que es uno de mis jugadores fetiche de este Mundial, pegándose cabezazos con todo el mundo. Consiguió marcar ese 1-0, luego llegó el gol clásico de Perisic en las grandes competiciones. Luego, Dalic, el técnico croata, empieza a quitar jugadores del campo, saca a Kovacic, quita a Luka Modric, el futbolista del Real Madrid, quita a Perisic y todos pensamos, pero a ver, ¿quién va a tirar los penaltis? Sí, y no queda nadie en el campo. Y finalmente, pues, los penaltis, Livakovic, el portero croata, paró 3 y Croacia es merecedora con ese acceso a cuartos de final. Me reventó el pronóstico, sinceramente. No te voy a engañar, pero... Se acabó el sueño japonés. Y que se acabe ya... Han estado muy bien. Y que se acabe ya el mantra este que los penaltis son lotería, porque es que Croacia, es verdad, durante el Mundial de Rusia, ganó 2 rondas de penaltis, mejor dicho, ayer volvió a ganar, y Japón, que nos ha gustado por ese tipo de juego alegre, porque compitió bien, porque estuvo a un nivel bastante, bastante bueno el equipo de Boriyasu, pero luego se notó la falta de experiencia en ese momento clave que fueron los penaltis, así que Croacia, para adelante. Bueno, y para Brasil, yo tengo la sensación, no sé, que todavía no ha empezado el Mundial. Es decir, que van tan sobrados, ¿no?, en la fase de grupos, ayer golean a Corea del Sur ya en la primera parte, es como que, bueno, a ver si en cuartos con Croacia tienen algo más de dificultades. Parece que están calentando, ¿no? Parece, ¿sabes?, cuando los pequeños stash o pretemporadas antes de un gran torneo, parece esos partidos, ¿no?, de pretemporada, los poco, que, bueno, salen ahí, no, me faltan laterales, da igual. Da igual. Ponga a Militao en la derecha, Danilo en la izquierda, ponga a Dani Alves.
hacen jugar al tercer portero, ¿no? Sí, como sí. Si eso fuera ya un partido de solteros contra casados. Hay que decir que la primera media hora de Brasil es un rodillo espectacular. Es que... Yo tengo que decir que en un momento moderno en el que el fútbol es todo disciplina, rigidez, sí. Táctica, a mí me gusta ver un mola equipo mucho, mola que mucho. Sale de ahí sí. Y busca la creatividad. Sí. Luego habrá que ver el tema de, bueno, si es un exceso o no, ya. Si es una falta de respeto o no, lo que viene después. Yo soy partidario de que la gente se exprese como quiera. Los bailes, dices. Sí, a mí me gusta. Bailaron mucho ayer. A mí me gusta que ya el entrenador se meta. Ya sí, no me gusta tanto. Tite bailando, ¿eso fue? Eso no me gusta tanto, tengo que ser sincero contigo, pero me quedo con lo puramente deportivo. Hay gente que pregunta, Danae, ¿esto contra Uruguay lo hubierais hecho? Ya. Quizá una vez, dos ya. Se hubiera liado, ¿eh? Pero tengo que decir que a mí me gusta. Estuvo muy bien Rafinha, aunque no marcó, pero participó de los goles. Vinicius, el primer gol es espectacular. Sí. Fíjate, Vinicius, que se le decía siempre, le falta tranquilidad, le falta pausa. Pues ayer, control, la pone en la escuadra, consigue marcar. Bien Neymar y Brasil, como bien decías, sí, Danae. Sí, es verdad, el regreso todavía. De Neymar. Regresó Neymar, marcó de penalti. Importantísimo, sí. Richarlison también estuvo a buen nivel. Paquetá, que es un centrocampista que ya conocemos. Qué asistencia le da Vinicius, ¿eh? Ese toquecito. Ese centro de Vinicius ya está patentado, ¿eh? Ese ya es marca de la casa. Tiene marca registrada el futbolista brasileño. Ese centrito así, ¿eh? Como de cuchara y marca sí. Paquetá, así que Brasil. Es verdad que Alisson tuvo que parar tres o cuatro claras, pero la sensación es que va muy sobrado y creo que junto a Francia es que son los que dejan mejores sensaciones. En es que tiene de todo Brasil, pero es lo que te digo, que yo creo que todavía no han tenido una prueba de peso. Sí. ¿Eh? Veremos. ¿Será Croacia? Croacia no sé si está capacitada para hacerlo, pero Croacia, oye, se va creciendo, ¿no? Van sí. Pasando los días y jolín, tiene madera, tiene gente importante. Veremos, ¿eh? ¿Qué y puede con pasar? Respeto, y con respeto, evidentemente, tanto a Croacia como a Países Bajos, claro, una Argentina-Brasil en semifinales. Madre mía. Con, ojalá, pero, todos sanos, ¿no? Sin ningún tipo claro, de lesión, ojalá, sin, ojalá. Ninguna, sin ninguna sanción. Sí. Sería algo maravilloso. Sería un duelo fantástico, como también es fantástico las conexiones que tenemos. Hombre, hombre, claro que sí, claro que sí. Hoy es un día grande, así que yo creo que Sergio Fernández ha dicho día grande, vamos a hacerlo bonito esto, vámonos al Sports Bar. El 29 de la Liga en Doha, porque he visto ahí por el rabillo del ojo, Sergio, que está súper bien acompañado con una compañera. ¿Cómo estás, Sergio Fernández? Muy buenas. Pues aquí, en un ejercicio de autodestrucción de imagen, después de 22 días de Mundial, me pongo al lado de Isabel Forner para parecer todavía más un vagabundo. Y aquí estamos. ¿Qué tal, Isabel? Bueno, yo también estoy como tú, te tengo que decir que el maquillaje hace mucho, claro. Pero estoy... muerta, cansadísima. Lo que pasa es que a mí me habían dicho que aquí había comida española y he dicho, ay, ¿a qué voy? Y vino. No, que tiemblen los que han preparado el catering, ya te lo digo. Es muy gracioso porque han invitado a la prensa española y está toda la prensa aquí, está todo el mundo aquí porque sabéis que un contingente de la Liga con unos 150 personas, con representantes de todos los clubes, de casi todos los clubes, están aquí porque hay una asamblea mañana en Dubái y van a ver hoy el partido de España. Así que dentro de nada veréis entrar por aquella puerta al presidente Javier Tebas y a varios presidentes que le están acompañando en esta excursión. Me encanta que Sergio e Isa están esperando a que llegue el contingente sí, de la Liga, ¿no? Para por fin, ¿no? alimentarme como es debido. Sergio, para empezar, muy rápido, ayer estuviste en el de Japón-Croacia, si no me equivoco. Te avisamos que iba a ser buen partido, sí, sí, te lo sí, dijimos. Sí. Estuvo divertido, sí, y además claro. Con su parte heroica, ¿no? El portero croata que paró 3 de 4 penaltis, además estaba sentado justo en la zona de prensa donde estaban los japoneses, súper correctos, o sea, yo me acuerdo que les grababa cuando fallaban los penaltis su equipo y en vez de, qué sé yo, tirar la mesa al suelo o enfadarse tal, era como, vaya, hemos vuelto a fallar, o sea, muy contenidos, muy educados, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Yo diría más, yo creo que ganó Croacia porque tenía experiencia en los penaltis. Creo que ellos se pusieron nerviosos, que no es muy habitual lanzando penaltis, pero es verdad que lo que más nos sorprendió, yo creo, a los periodistas, es que la gente en la grada no se enfadaba. O sea, yo me veo a mí en la grada que España falla un penalti y diría, me cago. Claro. Ellos, como, bueno, la próxima seguro que marcamos. 3 de 4 y al tercero, sí. O sea, estaban como, vaya, hombre. Y luego hablé con Lobren en la zona mixta. Que decía, pues yo pensaba hasta ahora que los malos lanzando penaltis éramos nosotros, porque nos los paraba todos en los entrenamientos, pero no, resulta que es bueno, y además sabéis que es una especie de tradición, esto lo sabrá mejor Alberto que yo, pero Croacia siempre pasa por los penaltis, ¿no? O sea, es como su toque mágico, ¿no? Entonces están encantados. Le tocó, antes estaba su ayúdame, Alberto, el anterior portero, el que se retiró en el Mundial. Subasic. Subasic. Y
y esperaba en el banquillo y ahora le ha tocado la oportunidad al portero que ataca. Ayer fue el héroe y es verdad que cuando salió por zona mixta, todos, Modric le daba un beso, estaban todos encantados con él, imagínate. No, para menos, ¿eh? O sea, lo que hizo fue... Yo es que estuve en el partido de Brasil. Entonces, claro, imagínate, yo ya estaba allí en el estadio escuchando la tanda de penaltis y más centrada en el partido de Brasil-Corea, estaba pensando en lo que estaba pasando en el otro partido. Y bueno, Brasil, no hace falta que os diga, súper candidata a ganar el Mundial. Y voy a decir una cosa, yo que les entrevisto después de los partidos en el mismo túnel de vestuarios, los jugadores se creen que van a ganar el Mundial de Brasil. Claro. Están crecidos, ¿no, Isa? Lo ven claro. Muy claro. Lo ven clarísimo. Yo creo que esa confianza luego se ve en el campo con los bailes, las risas, que se ha generado mucha polémica con lo de los bailes, que yo no entiendo muy bien por qué. O sea, yo tampoco veo que se rían del rival por bailar, por marcar un gol a los 7 minutos. Si metemos un gol en un Mundial cualquiera de nosotros, lo menos que hago es un bailecito. Totalmente. Entonces, a mí me ha sorprendido que se genere tanta polémica con esto. Me parece una tontería. Con menos flow, ¿eh? Sergio, seguramente, con menos flow, pero, oye... Sin ninguna duda. Ese baile ahí quedaría, ¿no? Yo lo que decía antes... Yo creo que lo único que es achacable es un poquito que el seleccionador, que es la figura, sí. No lo sé. Pero bueno, oye, aquí esto es para disfrutar, el Mundial es para disfrutar y oye, sí. A mí dame buen fútbol. Ellos son disfrutones. Con un poquito de baile y no me des selecciones total. Ahí que están, digamos, agazapadas. Con respecto a lo que decía Isa de la confianza, me impresiona cómo la presión que tiene Brasil, que es pentacampeona del mundo y que tiene tanta presión como tiene Argentina, la distinta manera de llevarlos unos y otros, ¿no? Unos como muy acongojados y como muy aliviados después de ganar y los brasileños, digamos que lo viven con naturalidad, con soltura. Esto es lo que a mí más... Para los brasileños es una fiesta, para los argentinos es ahí cada partido y cada semana alivio, es un alivio, casi, sí. Sí. Mira, yo creo que son tanto Argentina como Brasil dos selecciones que tienen como mucha presión a sus espaldas porque llevan a todo un país detrás, que las demás también, pero en este caso creo que son sitios donde el fútbol culturalmente se vive súper distinto. Pero es verdad que Argentina, súper hermética, no tienen trato con los periodistas, los mismos jugadores no te cuentan nada y sin embargo Brasil tiene tanta confianza que están mucho más abiertos, les preguntas, te contestan, súper accesibles después de los partidos, no tienes que luchar para que el protagonista venga a hablarte. Entonces yo creo que son un poco las dos caras de la moneda y no sé si esto luego, llegado a un momento de que se acerque la final, porque yo creo que los dos van a llegar a la final, a uno le pase factura y a otro no lo sé. A las semis. Si se encuentran ahí en esas semis, va a ser tremendo. Y sobre todo porque Brasil al final viene de un cisma social importante. Claro. Viene de unas elecciones tal, con muy polarizado y aún así han conseguido juntarse. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, no sé, después de la comida que vais a pegar... Pregúntanos eso. Alguno igual se pega la siesta en España Marruecos, eso. Que no veas. ¿A que no adivinas qué partido vamos a ver Isabel y yo? Portugal. Correcto. Efectivamente, que además se juega pues como si fuera en Cáceres, o sea, lejísimos, en el estadio de Lusail, con lo cual implica que vamos a terminar llegando al hotel como a las 3 y media de la mañana, 4, fácilmente. Y debido a todo eso, que todos los días nos acostamos a las 3, 4 de la mañana y con lo que andamos para coger coches, autobuses... Ojo, sí, mira el outfit. ¿Qué poner hoy? Estas mira el outfit. Preciosas zapatillas. A ver. Pero cómo son de ideales, que me las he tuneado con pins y todo, porque tengo los pies que ya no puedo más de andar todos los días, durante 20 días sin parar. Comodidad absoluta, pero sí. El glamour de los enviados especiales. Nos han puesto 3 aceitunas y 2 trozos de queso y nos hemos abalanzado sobre ellos aquí. Nos han dicho que llega Javier Tebas con una hora de retraso porque ha tenido que coger otro vuelo y nos hemos alegrado todos porque es más tiempo que vamos a estar aquí. Hemos pedido más comida, más variedad. Un poco más de comida. Y ya te digo, no sé cómo vais de tiempo. Si queréis, luego intentamos que hable el presidente si coincide que llega a tiempo. Hombre, si ya se puede. Me vais contando, pero. Si se puede, siempre. Claro. Pero no os vais a escapar sin hacer pronósticos, ¿eh? Sin nuestros pronósticos de los dos partidos de hoy. Lo siento mucho, Sergio, Isa. Yo como siempre, lo contrario que diga Alberto. Vamos a dejar a Isa. Vale, yo tengo súper claro. Creo que va a pasar Portugal, 100% contra Suiza. Y creo que Marruecos-España va a estar muy reñido, muy sufrido, pero espero por el bien de todos los periodistas españoles que estamos aquí que pase España. Hombre, es que os digo una cosa, es una diferencia de 1-6. El estadio va a ser claramente a favor de Marruecos. Ajá. Hay eso, 6 veces más afición marroquí que española. Sí. Y eso parece una tontería, no lo es. No, y no, menos en un Mundial y menos en una fase tan decisiva. Claro. Entonces tiene su peso, ¿eh? El jugador número 12 que siempre se dice como cuando no tienes nada que contar y rellenas espacio, aquí se nota, no tiene nada que ver. Esto es una ronda definitiva, son 90 minutos. Que en Marruecos han montado vuelos, habían programado muchos más vuelos para ir
de Marruecos a Doha en cuanto vieron que pasaban a octavos de final para que todo el mundo pudiera ir. Y ha intervenido el gobierno porque sí. Había gente que había cogido el viaje para la fase de grupos. Porque Marruecos hace mucho tiempo que no pasa a siguiente ronda. Bueno, hacía 36 años. Y ha habido una ayuda, digamos, para prolongar la estancia. Y un email al jefe, ¿no? Oye, señor, que no vengo a trabajar, que juega Marruecos. Que me quedo unos días más. Claro. Siento mucho. No, y 5.000 entradas que regaló la Federación Marroquí ayer aquí en Doha. Una fila enorme de gente que no se lo creía y que les estaban regalando dos entradas a cada uno que iba. Entonces, pues os va a tocar a vosotros animar a España, ¿eh? Sí, nosotros, Danae, desde la distancia, porque somos unos privilegiados y no estaremos en España, estaremos en el Portugal-Suiza. Bueno, exacto, a eso distancia. Dice porque es lo correcto. Vamos a intentar hacer un truco de enviado especial, que es coger una tarjeta de Observer y meternos en algún rinconcito discretamente para luego salir corriendo hacia el USAID. Pero eso está por ver, mañana os cuento si lo hemos conseguido. Confío en que lo consigáis. Sí. Oye, un beso a los dos, un beso, Isa. Adiós, un Hasta beso. Hasta luego, gracias. Adiós, chicos, gracias. Los dejamos que se alimenten, que descansen un poco. Para un día que tienen ahí un poco de disfrute. Sí. Yo, a ver, a mí este rollo de pobrecitos y tal... Yo creo que ya se están pasando un poco. ¿Cómo lo ves? No sé. Y además, cuando conectan aquí con Sergio y ahora con Isa, me gusta porque sus familias respectivas pensarán, por fin hoy los nenes me comen bien, ¿no? Por fin, que es lo que más inquieta a la familia. Oye, estoy lejos, pero ya comes bien. ¿Estás comiendo bien? Sí, claro. Pues venga, Sergio nos había dicho que no comía bien, que comía fatal. Hoy mejora un poco la cosita. Claro. Seguro en el 29 de la Liga eso está garantizado. Aquí están los dos duelos de hoy. Madre mía, los nervios ya hasta ahora. Yo creo que la gente está en casa ya diciendo, mira, yo ya estoy concentrado, ¿no? Bermú, comida y Marruecos-España a las 4 de la tarde. Y después a las 8... Portugal-Suiza, que puede ser un partido ¿no? muy abierto, yo creo, puede haber ahí emoción también. Cuidado. Como un poco como ayer el Japón-Croacia. Cuidado, porque este con más calidad que el Japón-Croacia, pero también a la par de igualado. Suiza es un equipo muy bien trabajado, muy bien ordenado, tiene gente de calidad, va a jugar Jan Sommer bajo los palos, tiene a Kanji, tiene a Mbolo, tiene a Sakiri, que es una especie de jugador que está jugando en la liga estadounidense, pero cuando juega los mundiales con Croacia, se crece. Se transforma en superhéroe. Sí. Granit Xhaka, Remo Freuler, es un equipo muy molón Suiza. Portugal es más sabes equipo. Sabes que yo creo que va a pasar Suiza, ¿no? Bueno, esa fue mi apuesta, mi pronóstico. Pues, hombre, si ocurre esto... Y de momento voy bien, ¿eh? No, o sea que, ojo, portugueses. Me vas goleando, me llevas más dos de distancia. Y el partido de España-Marruecos, pues, ¿qué te voy a contar? Va a ser un partido... Además, la afición marroquí no es como la japonesa. La afición marroquí... No, esos se van a dejar oír, pero vamos. Cada uno cuenta casi por cuatro, ¿no? Así que España... A ver, Marruecos ya sabemos lo que va a dar. Un equipo muy agresivo, bien junto, con muy ordenado, con Achraf, el ex del Real Madrid, por banda. Sí. Y un duelo espectacular, porque en España sí que hay cierta duda, Danae. ¿Quién va a jugar arriba en España? Sí, veremos. Un posible candidato... Es Marco Asensio, que se enfrentaría con Yassine Bonu, con el portero de Marruecos. Sí. Estos cromos chulísimos de Asensio, Morata, ¿no? No sé, a lo mejor Luis Enrique también está dudando, porque lo han hecho bien los dos. Morata, claro, ha marcado los goles y parece que ha brillado más. Pero Asensio también le aporta otras cosas, él lo ha explicado. Parece que Ferran va a jugar seguro, entiendo yo. También pueden jugar Asensio y Morata juntos a la vez. Es posible, ¿no? Asensio en un costado, aunque a Ferran le gusta más jugar en la derecha. Sarabia aún no ha jugado, por ejemplo. Sí. Nico ha jugado poco, aunque el otro día fue titular. Ansu Fati ha jugado poco también. Dani Olmo está muy bien. Está siendo para mí... Es intocable. Si no el mejor, junto con Morata, de los mejores del equipo español. Así que no sé quién va a estar seguro. Es Yassine Bonu, el portero del Sevilla, que fue nivel, el portero. Menos goleado en la pasada Liga Santander, Danae. Exacto. Y que solamente ha encajado un gol en este torneo. Está haciendo, en propia puerta, si no recuerdo más mal, está haciendo un gran mundial. Es un porterazo, Yassine Bonu. Y también tiene la ventaja de que conoce a los delanteros españoles, por tanto, ¿no? En una posible penaltis, lanzamientos de falta. Es que los conoce, los tiene estudiadísimos. Bonu o Bonu, ¿no? En penaltis es especialista. Recordamos la Europa League que gana en Sevilla en 2020, ¿no? El penalti que para al Wolverhampton. Sí. Luego está fantástico también en los lanzamientos frente al United. Es un portero que los penaltis o lo para, Danae, o está cerca de pararlo. Es muy ágil. Este año, esta temporada de Sevilla ha empezado mal, la temporada, hay que decirlo claramente. Sí. Pero Bonu es una garantía bajo los palos. Es ágil, es grande, da seguridad, en penaltis es muy bueno, así que España va a tener que estar muy precisa en los metros finales, en la definición, para conseguir batir al portero del Sevilla, que es una de las estrellas de la Liga Santander y que se perdió la jornada 2 por indisposición. Recordamos que estuvo en el himno. Sí, ¿qué le pasó, Sí, él tenía problemas físicos, tomó una medicación, le sentó mal en el estómago, estuvo en el himno, pero luego no estuvo en el partido.
Hugo Munir, un ex del Numancia, también conocedor de la Liga Smart Bank, pero va a ser titular hoy seguro. También va a serlo Achraf y veamos si Ezabde, ¿no?, el futbolista de Osasuna, puede entrar como revulsivo, porque es un jugador que en cuanto a regates en la Liga, Danae, espectacular. Es de los mejores de la Liga Santander. Le vemos, ¿eh? 20 años tiene solo el futbolista que forma parte del FC Barcelona, pero ahora con la camiseta de Osasuna. Está enamorando a los aficionados del Sadar porque es descarado, porque lo intenta, porque se arriesga, ¿no? Tiene eso que pocos futbolistas tienen, el dribbling, el uno contra uno. Es brutal. El fútbol en la calle, ¿no? Que se dice. Él es marroquí de nacimiento, llegó a la provincia de Alicante siendo muy jovencito. Sí. Fichó por el Hércules y en el Hércules, en la división de bronce del fútbol español, es donde empezó a brillar. Le fichó el Barça pagó. La progresión ha sido meteórica. Ocurre que él aprovechó muy bien las bajas del Barça en ataque la temporada pasada para jugar algunos partidos. Hubo Copa de África de en enero, Marruecos le quiso reclutar, porque él es internacional con inferiores, para enero. Él se encontró en la situación de, soy titular en el Barça ahora, escoger, ¿no? ¿Cómo me voy a ir? No sentó muy bien esto en Marruecos, pero automáticamente, pero muy rápido, se ha hecho con el cariño de la afición marroquí, porque es un futbolista que dribla, regatea mucho fútbol en la plaza del barrio, y eso es Abde, no como titular, pero sí, como revulsivo, puede ser una herramienta importante para el equipo de Regragui. Un Abde que anteayer me sorprendió porque decía, si Dios quiere, podremos pasar ante España, sabiendo la dificultad que tiene este choque, veremos si puede tener protagonismo. Como ya sabéis, aquí en la Liga es Mundial, hablamos de lo que sucede ahora, de lo que va a suceder en los próximos años, ¿no?, con las jóvenes promesas que nos trae Adrián Blanco, enseguida iremos, y también echamos la vista atrás a ese Mundial de España del 82 y a las figuras, ¿no?, que tuvo, y una de las más grandes es la de Juanito. Queremos recordar la figura del ex del Real Madrid, que entonces era la referencia de España. Sí. Lo que pasa es que ese Mundial no fue el más lucido, ¿no?, para los nuestros. No, llegó en un momento del fútbol español en el que, si ese Mundial engancha en 2010, por ejemplo, o en 2006, hablaríamos, o 2002 incluso, ¿no?, en España tiene un gran equipo, hablamos de otra cosa. Pero en ese momento el fútbol español todavía no había roto ese cascarón. Ahí está, Juanito Maravilla, el genio de Fuengirola, le llamaban, al futbolista malagueño, el ex del Real Madrid, que es una leyendaza de nuestro fútbol, y tenemos ahí un puntito de leyenda con él. Es que claro, en el Museo Legends de Marcelo Ordaz, ya sabéis que hay piezas de valor incalculable, una de ellas es la camiseta de Juanito. Bueno, esta camiseta de España, además de ser simbólica por sí, es nada más y nada menos que de Juanito, entregada, intercambiada en el partido de España-Honduras en aquel Mundial 82 con Efraín Gutiérrez, y que se convierte definitivamente en una de las piezas más icónicas para los museos, para la memorabilia y para los coleccionistas de élite relacionado al área de fútbol. Recordemos que es la primera vez que España en un Mundial de fútbol viste la marca y las insignias, en este caso de Adidas. Y como te decía, más allá de que no lograra un gran resultado España, sí, definitivamente, para aquellos románticos, entendemos que es la pieza más icónica de la historia de la selección española. Qué pedazo de camiseta y qué maravilla poder contar con Marcelo Ordaz, que nos cuenta todos esos tesoros que tiene ese museo, que abre en el mes de marzo en Madrid. Así que podéis ir reservando agenda para visitarlo. Más cosas, como siempre, os recordamos que podéis ganar mucho. Cuidado. Y que, claro, que hay que estar atentos. Cuidado. Saca el móvil, Alberto. Sigue hablando, que yo voy a lo mío. Eso. Ahí. El calendario de la Liga es Mundial, que cada día tiene regalos. Hombre. Y Alberto siempre está ahí, atentísimo, para que no se le escape nada. Es un momento importante, ¿vale? Porque tenemos el Super Club Games, ¿no?, que es un juego de mesa. ¿Qué ocurre? Bueno, me encanta, para Navidad. En Navidad, ¿qué ocurre? Que muchas veces vamos a jugar al típico juego de preguntas, tal. Sí. Yo quiero la pregunta naranja, que es la de deportes, que es la que me claro, sé, ¿no? Claro. Con esto es un juego de mesa sobre la Liga. Es todo sobre el fútbol. ¡Qué maravilla! Es el momento de la sobremesa, un poquito de turrón, polvorones, algo para aderezarlo, si queréis, y para bajar un poquito la garganta. Y el Super Club Games, tenemos en el código QR, entráis, os lo lleváis y pa'lante. Me encantan los juegos de mesa, y más si es todo de fútbol y todo de la Liga, pues maravilloso. No sé si habrá jugado ya, si lo habrá probado, una de las figuras del Sevilla, uno de los jóvenes
no sé si decir prometedores, porque yo creo que ya es una realidad internacional con la sub-21 de España. Hablamos del central José Ángel Carmona. Sí, un jugador, cuando hay necesidad en un club es cuando aparece, ¿no?, la gente de la cantera, casi siempre es por necesidad. Sí. Este chico tiene un carácter espectacular, puede jugar como central, puede jugar como lateral. Recuerdo un día en campo del Español en el que él marcó 2 goles y estuvo participativo en el siguiente, un partido en el que Sevilla estaba muy apurado y él salió al rescate. Primera victoria, creo que fue. Primera victoria, sí. Al final acabó sufriendo, pero sí que es cierto que Carmona es un jugador, yo que he estado en el Pizjuán varias veces este año, muy querido por la afición, por su buen hacer, por su calidad y porque tiene un carácter tremendo. Y Adrián Blanco nos trae el perfil de Carmona. Te veo en 2026. José Ángel Carmona está siendo una de las grandes apariciones del Sevilla en los últimos meses. Este canterano de apenas 20 años que está actuando como central en línea de 4, pero también como central en línea de 3, está siendo una de las grandes revelaciones de la temporada en el cuadro hispalense, porque está demostrando que ya está preparadísimo para competir en el más alto nivel ante rivales muy exigentes. Además de como central, José Ángel Carmona está también actuando como lateral derecho en la defensa del Sevilla. De hecho, desde esta demarcación consiguió completar su mejor partido hasta el momento en la Liga Santander, anotando un doblete y consiguiendo una asistencia en el partido ante el Real Club Deportivo Español. José Ángel Carmona está destacando esta temporada con el Sevilla por su calidad defensiva, siendo capaz de sobreponerse a todo tipo de escenarios y en todo tipo de contextos, también por su gran personalidad sobre el césped. En la Liga Es Mundial nos hemos querido detener en el perfil de este futbolista, de José Ángel Carmona, que es futuro para el Sevilla porque es un futbolista con bastante margen de crecimiento y potencial de cara al día de mañana, pero que también es presente porque José Ángel Carmona ha llegado para quedarse. Pues nada, vamos con la Liga Smart Bank, ¿te parece? Quien no es tan joven, pero igualmente prometedor, es Jaume Naveira, que es el especialista de Liga Smart Bank. Pues sí, es un chaval. Sí, hombre. Jaume Naveira, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, pues chaval para la vida normal, ya un poco veterano para el fútbol, con 29 años. Pero tú te sientes más joven, ¿no? Lo siguiente. Hombre, ¿verdad? Es momento de último contrato, con 29 ya. El último grande. El trinque, ¿eh? Ese, el ahí trinque. Estamos. Aquí, ¿no? Bueno, en fin. Correcto. Vamos con la jornada 18 de la Liga Smart Bank, porque dejó muchísimas cosas. Entre ellas estábamos muy pendientes del debut en el banquillo del Ibiza de Alcaraz, que no salió bien. No, parecía que iba a salir bien, pero no fue el caso. Estamos viendo los resultados de esta jornada 18 de la Liga Smart Bank. Y bueno, pues a destacar que el Granada y el Alavés se enfrentaron y ganó por 3-1 el equipo nazarí, además desbancando al Alavés del liderato. Partido importante por el playoff entre Andorra y Cartagena. El que ganase se metía en esas primeras 6 posiciones y fue el Cartagena el que ganó. También el Sporting, que lleva muchas jornadas sin ganar, perdió frente a Las Palmas, que vuelve a ser líder. ¿Sí? Y bueno, pues 4-2 ganó el Mirandés al Albacete. Tuvimos también más partidos interesantes y esto es lo que nos dio la jornada. Vamos con lo de Ibiza, con el debut de Alcaraz. Sí, efectivamente. Lucas Alcaraz, que debutaba en el banquillo balear y no le salió bien, como decíamos, porque el Ibiza comenzó ganando este partido. Y ahí estamos viendo ocasiones que tenía el Ibiza en el encuentro. Esta es la acción del gol, con la cual el Ibiza se adelanta. El tanto lo marca, como no, Juan Ibiza. El Ibiza tiene que marcar Juan Ibiza, a pesar de que sea central. La asistencia se la da Martín Pascual. Y ahí estamos viendo cómo remontaba el Real Zaragoza. El gol de Jair, siempre peligroso a balón parado. El futbolista portugués, pero que ha vivido gran parte de su vida en tierras extremeñas. Y este es el gol con el cual Sergio Bermejo le daba la victoria al Zaragoza con la asistencia de Eugeni Valderrama. Y bueno, pues todo venía de un tiro de Fran Gámez, que tuvo que detener el portero, en este caso Daniel Fusato, y de ahí tuvo continuidad la acción para acabar en el 2. Importante para el Zaragoza conseguir una victoria, además de este estilo, ¿no? Una victoria épica, con la presión que tiene siempre. Y por cierto, Juan Ibiza
no es el apellido Ibiza. No, no. Se llama Juan Ibiza porque así. Es de Ibiza, ¿no? Claro. Es lo que la gente siempre dice, qué casualidad, ¿no? Juan Ibiza. No, no. Juan Fernández es su nombre, pero sí. Se llama Juan Ibiza a nivel profesional, pues mira, porque es de Ibiza y sirve para distinguirlo mejor. Había partidazo que podía ser de primera, ese Granada a la vez, y cayó el líder, o ganó el Granada, vaya. Sí, efectivamente, ganó el Granada y con otra muy buena actuación de Mirto Uzuni, que es el máximo goleador de la Liga Smartbank, un jugador que el año pasado le costó carburar en esa segunda vuelta con el Granada cuando llegó en invierno, pero este año se está hinchando de meter goles. Ahí estamos viendo el primero gran gol que conseguía el Granada, aunque ese tanto no iba a valer. Y ahí estamos viendo el que sí que fue el primer gol válido del partido, el que anotaba Chever Alcaín, que a los pocos minutos iba a ser expulsado, pero que aquí dejaba su huella en el partido con una definición con el exterior absolutamente maravillosa. Este gol ya sí que iba a subir al marcador. Este es de Mirto Uzuni, como decimos, asistido por Jorge Molina. Muy sobrado, ¿no? En la Liga Smartbank. Sin ninguna duda. Hombre, un jugador que ha jugado Champions y Europa League. Sí, sí, claro. Ferenc Baros, y que este año pues está la Liga Smartbank con el Granada. Uzuni fallaba el penalti, pero después de la buena parada de Antonio Sivera, pero iba a recoger el rebote para hacer el 2-1. El 3-1 era de Jorge Molina, como no, a sus 40 años sigue perforando porterías, sí. Y acabó esto con el 3-1. Jorge Molina me gusta porque le vimos, yo creo que todos nos rompimos un poco cuando la última jornada, pasada, en la última, ¿no?, jugada, ese penalti fallado. Sí. Pero Jorge Molina no es de los que fácilmente se rinde. Él se ha quedado ahí, ha dicho, a diferencia de otros, ha dicho, yo me quedo aquí y voy a devolver a este equipo a primera división, pero parece que va por el buen camino. Para quitarse el sombrero, yo me alegro por Paco López, un gran entrenador, el que tiene ahora el Granada. Y vamos con la victoria del Mirandés, la goleada que además sale del descenso. Sí, sí. Llevaba 14 jornadas en descenso el Mirandés, que en los últimos años la verdad es que ha tenido siempre grandes actuaciones gracias a su política de fichajes interesante, porque siempre consigue reclutar a jugadores jóvenes de grandes equipos. Y bueno, pues era un partido que no comenzaba bien para el Mirandés de Joseba Echeverría. Marcaba Ricky Rodríguez, se adelantaba por lo tanto el equipo de Rubén Alves, pero aquí está el golazo de Pinchi, el disparo desde fuera del área. Y cómo entra ese balón por la escuadra, poco puede hacer el portero del Albacete. Ahí no podía detener Diego Altuve. Y luego, pues el gol de Raúl García de Haro, que está siendo el máximo goleador del Mirandés. Otro jugador que llega de un equipo importante, del Betis en este caso, de la cantera verdiblanca, y que este año pues se está coronando, ¿no?, como el máximo goleador del Mirandés. Tenemos ahí a Roberto López, otro que también conocemos, en este caso de la Real Sociedad, que ya había jugado en la Liga Santander, y el propio Óscar Pinchi, que iba a hacer el tanto del 4-1. No se iba a acabar ahí la lluvia de goles, porque el Albacete marcaría ya en los últimos minutos. Buena jugada de Andy Caguaya y gol de Higinio Marín, regresando este año al fútbol español tras algunos años fuera, especialmente en Bulgaria. Joseba Echeverría ha sido pasar por la Liga Esmundial. Es verdad. Ir y como oye, un cohete. Ha ganado los últimos 3 partidos en casa. Sí, al final, sí, para el Mirandés es fundamental ganar en Anduba y por ello ha podido salir del descenso. Hubo 6 goles en Anduba, solo uno vimos en el choque entre Andorra y Cartagena. Pero hay que explicar cómo fue todo, ¿no? Sí, sí, porque bueno, el Andorra tuvo prácticamente el 70% de la posesión, tiró 15 veces, 10 de ellas a puerta, no encontró el gol, no hubo manera, incluso le anularon un tanto al equipo andorrano, pero la victoria se la acabó llevando el Cartagena, además de forma dramática para el Andorra, luego lo vamos a ver, porque el gol, pues si ya de por sí era una daga al corazón por llegar en el último segundo, encima, pues después del error de Altimira, pues incluso un poquito más. Ahí estamos viendo ocasiones del partido, un Cartagena que, bueno, disparó 2 veces en todo el encuentro, y ahí vemos, esa es la segunda y la definitiva. Ese balón plano sobre el área, hay una falta de entendimiento entre Altimira y el portero del Andorra, que es Raúl Lizoain, y el que llegaba para marcar era Isaac Jansson, jugador sueco, que bueno, pues aprovechaba esa debilidad en defensa o esa falta de entendimiento entre lateral derecho y portero. Pues muy bien, Jaume, todavía tenemos algún protagonista de segunda división, concretamente del Levante, que está mejorando, ¿eh? El Levante. Sí, está mejorando mucho. El Levante lleva 10 partidos sin perder en total, 9 de Liga y 1 de Copa, y bueno, pues la verdad es que hay que hablar de este equipo que en las últimas semanas lo está haciendo realmente bien y se ha establecido ya en la zona alta de la clasificación, que es donde tiene que estar. Ya va mirando hacia arriba. Jaume Aveiro, hasta la próxima, ¿eh? Hasta la próxima. Te vemos por aquí. En el Levante es uno de los hombres más importantes, lo fue la temporada pasada y sigue siéndolo, Jorge de Frutos, que tiene de todo, ¿eh? Tiene calidad, tiene gol. Tiene desborde, se colocó en algún tramo de la Liga Santander la temporada pasada y también la anterior como uno de los máximos asistentes de la
de la competición. Un futbolista que, lamentablemente para él, pues el Levante se marchó a la Liga Smartbank, pero es uno de los favoritos para ascender. Y Jorge de Frutos, un extremo que tiene desborde, que ya ha marcado un par de goles este año, que tiene asistencias. Le entrevista a Sergio Perela y nos trae sus impresiones con respecto a la dificultad que tuvo al principio de temporada y cómo poco a poco se ha hecho un hueco en el equipo de Javi Calleja y está volando. Jorge de Frutos. Llegamos a verte en un momento en el que está todo como muy en calma y da la sensación de que también están las cosas como más en calma ahora mismo en el Levante, ¿no? Justo en este momento en el cual habéis encontrado un camino que vuelve a levantar expectativas en esta categoría. Sí, como has dicho, hemos dado un cambio a mejor, algo que el equipo necesitaba y como dices, llevamos una buena racha de 5 victorias y un empate y hay que seguir prolongándola. Intentas borrar de la cabeza esa mala temporada que hicimos y empezar de la mejor manera posible, pero bueno, al final las cosas, pues la segunda también es muy complicada, son equipos muy, muy duros, muy bien trabajados y al final cuesta empezar a ganar los partidos. Los extremos nos gusta desbordar, llegar a línea de fondo y bueno, cuando levantas la cabeza ver diferentes líneas de pase, diferente delantero, el mediapunta, el centrocampista que llega, bueno, creo que te da más posibilidades y más fácil el dar el balón para poder marcar gol. La presión está ahí, un equipo recién descendido de primera tiene que ganar todos los partidos, tienes que estar arriba y la presión la vas a tener siempre, pero creo que lo más importante en el fútbol es disfrutar. Bueno, sobre todo Las Palmas, la Unión Deportiva Las Palmas, creo que están haciendo una muy buena temporada, se ve que tienen un juego muy, muy bonito, se ve que les está dando resultados y la verdad que creo que es el rival a batir de momento en estas jornadas que llevamos. España creo que es la que más, o por lo menos todos los partidos que pueda haber lo veré, pero luego también Brasil, Argentina, al final hay muchas selecciones con grandísimos jugadores que seguro que va a ser un mundial muy bonito. Tengo que seguir trabajando y seguir jugando como lo estoy haciendo y seguro que llegan cosas muy bonitas. ¿Era una pieza codiciada en el mercado, Jorge de Frutos? Sí. Los equipos de zona media de la Liga Santander, pues se fijan en jugadores, se me cae hasta el balón cuando hablo de Frutos, jugadores importantes de equipos que han descendido, sí, pensando que es fácil reclutarles, pero claro, ellos tienen un contrato en vigor, el Levante también necesita ascender y Jorge de Frutos es un extremo derecho para mí de altísimo nivel y creo que a veces hay que dar un paso atrás, Dana, para darlos hacia adelante. Claro. Estoy seguro de que de Frutos lo va a dar. Claro que sí. Nos encanta escuchar lo que cuentan los protagonistas. Acabamos, como siempre, recordándoos todo lo que podéis ganar. El balón de Alberto, que no, que son vuestros. 4 balones de Puma, que puede ser vuestro, este del balón de invierno, que es chulísimo. A mí me parece espectacular. Ya sabéis, hashtag, podéis la almohadilla, la Liga EM17, en el perfil de Twitter de la Liga, arroba la Liga, y podéis ganar 4 como estos. Eso es, sobre todo por lo que decimos, que al final montas un partidito y tal, y cuando no te gusta cómo va el partido o tal, dices, oye, que el balón es mío y que me voy, ¿no? Y al final, pues, tiene mucho prestigio tener un balón bueno de la Liga. Hombre, hombre. Te da mucho caché. Y ese partido que dices, Alberto, lo podéis jugar con la camiseta de vuestro equipo, sí, porque si mandáis una foto de cómo creéis que va a ser hoy el España-Marruecos, ¿no? Si vais a sufrir, que si vais a una fiesta, lo que queráis, pues podéis ganar la camiseta de vuestro equipo. Ya sabéis, participad, que tenemos muchísimos regalos para vosotros. Y como siempre, recordad que os suscribáis al canal de YouTube de La Liga, porque esto no para aquí. Seguiremos. Bueno, mañana y pasado hay descanso. Mañana y pasado hay así descanso. Que mañana y pasado. ¿Mañana descanso? Sí, ¿no? Ah, sí, Alberto. Muy bien, muy bien. Oye, pues es una pena no trabajar. Pero porque no hay partidos. O sea, hay descanso porque descansa el Mundial. Si no, nosotros no descansaríamos. Así que mañana y pasado, que es martes y miércoles. Sí, lo digo bien. Eso es, descanso. No. Sí, miércoles y jueves, Alberto. Y el viernes otra vez. Y el viernes volvemos, eso es. Que nada, que mucha suerte hoy, no sufráis mucho, que no haya mucha tensión, va a ser imposible esto. Esto ya, mira, yo ya estoy en modo, ya estoy mirando vídeos de Marruecos contentado. De clasificación, estoy mirando quién puede jugar, Sarabia, Asensio, no sé qué. Yo tengo un nudo en el estómago ya, así que no normal. Sé si podré comer, fíjate. Muchísimo en juego, que lo disfrutéis, que lo paséis muy bien. Chao.